Hola a todas y todos. Les doy la bienvenida a una más de nuestras mesas de diálogo de responsabilidad social, cívica y ética. Un espacio para compartir opiniones, escuchar y reflexionar sobre aquello que nos involucra como juventud. Ser joven es muchas veces sinónimo de compartir. Nos gusta estar en cercanía de nuestras amistades, en compañía de familiares y en contacto con muchas personas que nos entienden, piensan como nosotros y nos apoyan. Convertimos prácticamente cualquier lugar en un espacio para socializar. La escuela, el parque, la calle, un centro comercial, la plaza del lugar donde vivimos, el campo. Cuando estamos en estos espacios y en compañía de amigas y amigos, de nuestros familiares cercanos, sentimos seguridad y confianza. Pero existe un espacio en el que también convivimos con muchas otras personas que pueden no ser nuestras amistades o nuestros conocidos. Incluso pueden ser personas que busquen hacernos daño. Checa el siguiente video para que veas a qué me refiero. El ciberbullying es un fenómeno al que todas y todos estamos expuestos, no importa la edad, el círculo social en el que nos movamos ni el género. Nuestra convivencia digital es cada vez más intensa, la usamos lo mismo para estar en contacto con nuestra familia que para actividades escolares. Hacemos grupos de chat entre nuestras mejores amigas y amigos y compartimos nuestras actividades y opiniones a través de varias redes sociales. ¿Sabes qué tan común es el ciberacoso escolar en México? Aproximadamente 20 millones de los internautas en México tienen menos de 18 años y pueden ser víctimas de ciberacoso. De acuerdo con el módulo sobre ciberacoso 2019 del INEGI, este tipo de actividad afecta más a las mujeres, ya que mientras el 32.7% de las adolescentes entre 12 y 19 años sufrieron algún tipo de ciberacoso, entre los hombres del mismo rango de edad el porcentaje fue de 28.1%. Más de la mitad de los ataques se dan de manera anónima. Es común que el o la atacante se escude tras un perfil falso. Las acciones más comunes tras sufrir el acoso fueron el bloquear los perfiles de las personas acosadoras o el ignorar los ataques. Cifras por demás alarmantes, ya que muestran que cualquiera de nosotras o nosotros podemos caer víctimas de esta actividad. Pero el ciberbullying no es solamente cosa de números, pues las cifras, aunque reveladoras, no nos dicen cómo prevenirlo, cómo detenerlo, a quién o a dónde podemos acudir en caso de sufrirlo. Este es el objetivo de la mesa de diálogo del programa y para ello contaremos con el apoyo y las habilidades de Donovan. Hola, Donovan. Hola, Sherani. Pues ya listo para escuchar las opiniones de quienes nos van a acompañar en la mesa de hoy. Estoy muy interesado en el tema y en saber qué piensan. Y como esta mesa de diálogo es para escuchar lo que ustedes nos tienen que decir, vamos con las presentaciones de nuestros invitados. Mi nombre es Mariana Lisbeth Pérez Castañeda, es la CETI 149 y soy del estado de Michoacán. Buenas tardes, mi nombre es Néstor Aguilar Herrera, estoy en el CEBETIS número 44 en el estado de Puebla. Arturo, soy del estado de Michoacán y estoy en el CEBETIS 181. Mi nombre es Nubia Citlali y soy del estado de Puebla del CEBETIS 44. Bienvenidos a la mesa, en verdad tenemos mucho interés por escuchar sus valiosos puntos de vista. Estoy segura de que cada uno de ustedes aportarán opiniones que enriquecerán nuestra percepción del tema. Para empezar, escuchemos la siguiente entrevista. Para diferenciar entre el ciberacoso y el ciberbullying, es importante entender que de alguna manera son
parte de una misma problemática, pero normalmente nos referimos a ciberacoso cuando se trata de alguien un mayor de edad que acosa a un menor de edad, y la mayoría de las veces nos referimos a ciberbullying cuando se trata de entre pares, normalmente entre menores de edad. Esta práctica del bullying, que es un anglicismo, normalmente es esta práctica en donde un chico en la escuela o una chica abusa de otro menor. Y en este caso, el ciberbullying será cuando a través de medios de internet alguna niña o niño o adolescente abusa de otro a través de estos medios. Pues las principales consecuencias son psicológicas, pero en algunos casos ha llegado a consecuencias físicas. Es importante recordar que ahora estos medios digitales y esta interacción a través de internet tiene repercusiones también en nuestra vida diaria. Entonces, pues las principales consecuencias pueden ser la pérdida de la identidad o de la confianza de la persona, de la niña, niño, adolescente, pero también han llegado a transgresiones físicas. Hay quien eleva estas prácticas, primero empezando por acoso en mensajes, después elevándose a compartir imágenes que avergüencen a alguna de las personas, y esto ya transgredió al plano físico. Al compartir una imagen que pueda avergonzar o que puede ser comprometedora o que le tomaron en situaciones que son desventurosas para esta persona, puede llevar a repercusiones físicas, y ya nada más el simple hecho de compartir la imagen tiene una repercusión física. Me parece que la primera forma de prevenir el ciberbullying es prevenir estas prácticas no solamente en los medios digitales, sino en cualquier medio, por ejemplo, también en los medios físicos. Por lo tanto, las madres, los padres, los profesores, maestros, deberemos estar atentos de cuáles son las problemáticas que están sufriendo las niñas, niños y adolescentes que están hasta a nuestro alrededor, entendiendo la dinámica de la interacción que tienen entre cada uno, cuando empieza a haber una fricción más allá, y compartirles información. Me parece que estas prácticas la mayoría de las veces surgen porque alguien se siente en desventaja, porque alguien se siente presionado de un lado, y al sentirse presionado de un lado busca él presionar de otro. Por ejemplo, la mayoría de las veces cuando alguien hace bullying es porque tiene a otro abusador. Ya ese abusador puede ser alguien de su familia, puede ser alguien también dentro de la escuela o de su medio social. Por lo tanto, estar atentos de las señales que nos mandan las niñas, los niños, nuestras hijas e hijos, es importante. Y prevenir entonces es estar cerca de ellos para saber cuáles son sus inquietudes, en dónde se sienten presionados, si es que en algún momento alguien ha abusado de ellos o se han sentido abusados. Muy interesante la información. Seguramente ustedes, como a mí, me ha aclarado muchos aspectos del tema. Pero estamos aquí para saber qué piensan ustedes. ¿Les parece que empecemos con nuestra primera pregunta? ¿Creen que es importante proteger sus redes y por qué? Yo considero que es algo sumamente importante para nosotros, porque el no proteger nuestras redes sociales nos deliberan varios problemas, y es necesario que nosotros nos cuidemos de eso, nos protejamos de esos diversos problemas que nos pueden suscitar. Yo considero que es importante porque, aparte de que es una forma de ver el mundo, también es una forma en la que el mundo se da una forma de vernos a nosotros, el mundo real, se podría decir. Sí, yo digo que es importante porque podemos proteger, nos pueden hacer bullying ahí en las redes sociales y poder protegernos de... Bueno, al igual que ellos, opino que sí es muy importante proteger lo que las demás personas piensen y ven de nosotros, entonces es algo importante. ¿Qué métodos conocen para proteger sus cuentas o identidad en redes? La forma más fácil y que normalmente siempre se da en las escuelas es de no aceptar invitaciones o solicitudes de extraños. Pero también podría ser una forma abreviar lo que es tu nombre. Por ejemplo, en mi caso, que es Néstor, podría ser nada más Nes. O en el caso de los apellidos, ya si lo quieres conservar, simplemente no subas información muy personal, que sepan tu número de dirección de casa o cosas por el estilo. A las personas que no conocemos, no aceptarlas y así podemos protegernos. Como dicen, no aceptando las solicitudes de personas que no conocemos, porque generalmente desde ahí pues se agarran las personas, ¿no?, para hacer el ciberbullying. Yo estoy de acuerdo con ello porque, pues, como decía hace un momento, es muy importante proteger nuestras redes sociales. Nosotros también, aparte de
solo aceptar conocidos, que sería lo más conveniente. También podemos ver que en redes sociales como Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, etcétera, puedes tener tu información privada, y principalmente en Instagram tú haces tu cuenta privada y solo tus amigos o solo las personas que tú aceptes vean tus fotografías, y es una forma de protegernos a nosotros. También podemos protegernos encriptando nuestra información, que es algo un poco más complejo, pero también es necesario. Y también podemos ayudarnos conectándonos solo a redes Wi-Fi seguras, porque pues también todo eso engloba lo de la seguridad que tenemos. ¿Listas y listos para la siguiente pregunta? Parece una pregunta muy sencilla de responder, pero no lo es tanto. ¿Cuáles deben de ser las acciones que se deben tomar si alguien sufre de ciberbullying? Siento que lo más importante es el hablarlo con otras personas, porque pues la confianza es algo muy importante, porque pues así puedes evitarlo, ¿no? Evitar sentirte intimidado, sentirte triste, sentirte así como pues los ciberacosadores lo intentan hacerlo. Entonces siento que más que nada es importante la confianza que le tengas y lo que quieras contarle a los demás. Yo diría que lo principal que debemos hacer es ignorar lo que nos están diciendo, por así decirlo, es no respondiendo. Después acudir a un adulto o a alguna persona a la que le tengamos la suficiente confianza para contarle lo que está sucediendo, y así podamos observar si vamos a la tercera opción o simplemente se puede arreglar de una forma interna. Si es que no se puede arreglar de una forma interna, es necesario denunciar con la policía cibernética. Y bueno, yo digo que una de las mejores cosas para abordar el mundo cibernético primero es abordar el mundo, pues, de carne y hueso. Y en este caso sería, pues, por ejemplo, si conoces a una persona que le hacen memes de tu escuela o algo así, lo que podrías hacer es ayudarle a subir la autoestima, porque pues obviamente te baja un montón. Todos te conocen por el apodo del meme. Y una vez que le ayudes a subir la autoestima, enséñale que de todo lo bueno llega algo malo. Hay que recordar que en el caso de los memes, pues llegan de moda y luego bajan y etcétera, ¿no? Y más sin embargo, serás olvidado tarde o temprano. Suena feo, pero es lo más seguro. Estoy de acuerdo, la confianza. Primero es la confianza. Si te enteras que te están acusando del ciberbullying, es inmediatamente acudir a un adulto, a lo que conozca esto, y pues si se pudiera demandarlo, pues no nos va a pasar nada más, como dice Néstor, nos van a conocer como el meme, ya nos van a estar diciendo así, todo eso, nos van a estar molestando todo el tiempo, y pues inmediatamente acudir con un adulto o con lo que se pueda, pues. Vamos con Donovan para que nos haga el primer resumen de esta mesa de diálogo. Claro que sí, Shadani. Ellos nos comparten las siguientes ideas. Mariana cree que podemos prevenir problemas. Néstor y Nubia nos dicen que a través de las redes nos conocen los demás. Arturo nos dijo que debemos protegernos del posible bullying. También nos recomienda no aceptar extraños y abreviar nuestros nombres en redes. Néstor y Nubia están de acuerdo en este punto. Arturo añade que debemos eliminar a los contactos que no conocemos. Mariana cree que con una cuenta privada podemos seccionar a las personas que conocemos y a las que no conocemos. Obviamente las que conocemos pueden tener acceso a nuestra información. Por último, ellos nos invitan a llevar a cabo 3 puntos. No responder igual a las agresiones, a la violencia, acudir con alguien de confianza para dialogar esta situación y, de ser necesario, denunciar. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Donovan. Puntual tu resumen, como siempre. Creo que vamos por muy buen camino con nuestro tema. Antes de pasar a nuestra siguiente pregunta, me gustaría que viéramos el siguiente video.
El uso de las redes sociales es cosa de todos los días, a veces de cada hora. No hay día que no revisemos el perfil de nuestras amistades para ver qué han compartido. Por eso nuestra siguiente pregunta es, ¿qué debemos pensar antes de compartir algo en redes sociales? Sí, es importante cuidar lo que subimos, ¿no? Porque una vez que se sube algo ya no se puede eliminar. Entonces, más que nada cuidamos nuestra privacidad y nuestros intereses y que nadie nos haga daño. Y no sabemos si terceras personas puedan estar observando. Debemos cuidar mucho nuestra publicación. No sabemos quién está viendo o qué nos pueden hacer las personas que están viendo esta publicación que publicamos. Al momento de compartir, tenemos que observar si podemos afectarnos a nuestra propia persona, nuestra identidad personal, etcétera, o a alguna otra persona o algún grupo social o cultural. También tenemos que ser conscientes de lo que compartimos, porque tenemos que verificar que la información que compartamos sea confiable y verídica para que no se engloben problemas después que se relacionen gracias a las publicaciones que llegamos a hacer sin ser conscientes de que sean verdad o hagamos alguna difamación de alguna persona. Aparte de que tenemos que cuidar lo que terceras personas pueden salir afectadas, normalmente hoy en día pues es muy peligroso subir información que no sea verídica, porque aparte de que das mal entender y mal visto un tema, te hacen ver a ti como un mentiroso. Nada más por equivocarte una vez ya te dicen mentiroso o algo así. Y bueno, primero que nada es investigar la fuente, saber de lo que estás hablando. Y por ejemplo, eso es en el caso de información. En el caso de entretenimiento, pues tener en cuenta de que es algo que te va a dar a entender de qué te parece a ti divertido y también de que si puede ofender a otras personas. ¿Creen que las autoridades deberían regular las redes sociales? Es importante que que nos protejan las autoridades, porque así podemos estar pues seguros de que nos estamos protegiendo lo que estamos publicando. Sería una grandiosa opción que regularan las redes sociales y que pudieran controlarse todos esos espacios libres de bullying, en este caso ciberbullying, pero es algo imposible. Si somos realistas, es imposible que una autoridad controle las redes sociales. Si no pueden controlar lo que pasa presencialmente, tampoco lo podrán hacer de forma virtual, que es mucho más complicado porque las redes son extensas, son complicadas. Y si no las tomas con el respeto que se les debe de dar, te puedes meter en problemas pues graves, a lo mejor, y tú ni siquiera te das cuenta. Las autoridades podrían apoyar en caso de las denuncias y que llevaran a cabo bien lo que pasa en las denuncias, porque algunas veces si nos metemos a la corrupción, etcétera, no se llevan a cabo bien las denuncias que se hacen. Como dicen, es algo imposible que controlen nuestras redes sociales, porque si no nos gusta que se metan en nuestra vida, menos en nuestras redes sociales. Entonces, las redes sociales son responsabilidad de cada uno, entonces yo creo que cada uno sabe lo que sube, lo que publica, y lo más importante es, pueden tal vez las autoridades brindarnos la información adecuada para poder tomarlas con responsabilidad, pero eso depende de cada uno de nosotros. Aquí viene una gran pregunta. ¿Qué queremos? ¿Seguridad o libertad? Si quieres libertad, obviamente tu seguridad pues va a estar en otro término. Si queremos seguridad, la libertad se queda por otro lado. No puedes publicar nada sin que tenga que pasar por un orden estricto, así como de, a ver, veamos, ofende probablemente. Ok, dile que no, que cambie el color o que cambie, no sé, el diseño de las líneas. Un dibujo, ejemplo. Y si queremos libertad, obviamente nuestra seguridad no va a estar pues muy protegida, que digamos. Vas a estar mucho al pendiente de que pues, te van a criticar, te van a decir esto, el otro. Y es momento de ir con Donovan para un resumen de sus opiniones y comentarios. Adelante, Donovan. En resumen, te comento que Nubia cree que debemos poner atención en lo que compartimos en redes. Mientras que Mariana nos invita a saber si lo que compartimos nos afecta a nosotros o a alguien más y a evitar las difamaciones. Néstor añade que debemos asegurarnos de que eso que compartimos es fidedigno. Arturo está de acuerdo con sus compañeros.
Por otro lado, Mariana cree que las autoridades podrían estar al tanto de nuestra actividad para evitar el ciberbullying, pero piensa que si en el mundo real los resultados no son los mejores, difícilmente en la red podríamos tener buenos resultados. Nubia piensa que las redes sociales son responsabilidad de cada uno de nosotros. Y Néstor nos dice lo siguiente. Él piensa que si nosotros dejamos que las autoridades sepan o estén al tanto de nuestros movimientos en redes, nuestra libertad se puede ver comprometida. Regreso contigo. Enfrentar el ciberbullying no tiene que ser una tarea individual. Es hora de ir a ver la segunda parte de la entrevista. Cuando detectamos este tipo de comportamientos de ciberbullying, lo primero que debemos hacer es platicárselo a quien más confianza le tengas. Y este puede ser tu papá, tu mamá, un tío, algún adulto que conozcamos de forma responsable, que nos ayude a entender esta problemática de una manera más amplia. Entonces, platicárselo a alguien cercano. Y esto también se puede reportar a las autoridades. Las autoridades de distintas maneras hacen reportes y hacen también seguimiento a esa actividad de ciberbullying. ¿Qué tipo de autoridades? Dependiendo de en dónde se dio el ciberbullying. Por ejemplo, es común que el ciberbullying comience en la escuela. Por lo tanto, si comenzó en la escuela, lo más conveniente sería reportárselo a la autoridad escolar. Si comenzó en tu casa, entre primos o tíos, pues entonces reportarlo a alguien que sea autoridad en esa familia. Y si es alguien desconocido, entonces existen las policías cibernéticas, tanto a nivel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, que puede actuar si el caso es de ámbito federal, sobre todo si no sabemos en dónde está ubicado. Pero también están las policías estatales. Cada una de las entidades federativas tiene una policía a donde se pueden reportar estos casos. Estamos por terminar y tenemos una última pregunta. ¿Listos? ¿Cómo podemos crear espacios seguros en nuestras redes sociales? Tener cuidado con lo que compartimos, tener cuidado con qué personas tenemos agregadas, tratar de que las personas que tengamos agregadas solo sean personas pues conocidas por nosotros, que los consideremos personas que no nos van a afectar. Aunque es difícil saber esto, pues tratar de elegir bien las personas a las que tenemos, no por tener más likes o lo que sea, que nosotros querramos agregar a más personas, aunque no las conozcamos, porque suele ser peligroso. Yo consideraría que para hacer espacios seguros es muy importante el respeto, tu dignidad, más que nada, y también la dignidad de los demás compañeros, ya que, pues bueno, tienes que verlo de esta forma. Técnicamente ellos son igual que tú, en el sentido de que pues también son cibernautas, están explorando y todo. Si pues uno de ellos se quiere pasar de listo contigo, pues simplemente puedes ignorarlo, y si continúa, pues ya ahora sí pedir ayuda de tus amigos ahí que te echen la mano, se podría decir. Es como dicen, verificar los amigos que tenemos en nuestras redes sociales, proteger nuestras fotos, o sea, porque para que no cualquiera las pueda ver. Nuestras contraseñas también. Como dice mi compañero Néstor, es muy importante la dignidad y pues saber quién está viendo las fotos y todo eso, porque pues poner las contraseñas es muy importante, proteger nuestras fotos, no sabemos quién está viendo y pues ahí ayudarnos. Me encanta la forma que tienen de expresar sus ideas. Lo han hecho de una manera clara, directa y estoy segura de mucha utilidad para quienes nos ven. ¿Listo para el resumen final, Donovan? Por último, Shadani, ellos nos comparten lo siguiente. Mariana piensa que para crear espacios seguros debemos tener cuidado y conocimiento de las personas que tenemos agregadas a nuestras redes. Mientras que Néstor nos invita a promover un ambiente de respeto y dignidad, tanto personal como ajena. Nubia nos invita a no compartir las contraseñas. Y Arturo finaliza diciéndonos que debemos proteger también nuestras fotos y publicaciones. Regreso contigo. Esto fue todo en nuestro programa de cómo crear espacios seguros en la red, el ciberbullying. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron y quienes nos ayudan a hacer posible este programa. No olvides mandar tus comentarios a las redes de Jóvenes en TV. Puedes compartir tus opiniones o enviarnos preguntas, reflexiones e incluso proponernos algún tema que te gustaría que abordáramos. Espero encontrarnos de nuevo para que todas y todos juntos pensemos en acciones para el mejor ejercicio de nuestros derechos y libertades. ¡Hasta luego!